Bien, estimados estudiantes, bienvenidos. Vamos a ver cómo se escucha. ¿Qué tal escuchan el audio? Voy a hacer algunos cambios en cuanto a la presentación, pero sí es importante que me mencionen qué tal escuchan el audio. Samadio Orozco, ¿verdad? Se escucha bien, me dice. Perfecto. Déjenme nada más hago un cambio de para que quede completa la presentación y podamos. Karen Push, bienvenida, buenas tardes. Poco a poquito van entrando a la sesión. Me gustaría que por favor me pudieran platicar qué tal estuvo la sesión del día de ayer. Si tuvieron la oportunidad de entrar con la sesión de los ADD. Tienen otro nombre, tienen otras iniciales, pero no recuerdo cómo se llaman ahorita, pero ayer martes se debe de haber llevado las sesiones. No sé si Samadi, si Karen tuvieron la oportunidad de entrar. Tengo más personas en línea, pero nuestra comunicación es el chat, por favor, el chat de YouTube, ahí pueden compartirme. Bienvenida, Vanessa. Bienvenida. Bien, ¿tuvieron la oportunidad de entrar a la sesión el día de ayer? Dice que sí entró y creo que ahora se llaman ADC. ¿Es correcto? Es correcto. ADC se llama. Tiene toda la razón del mundo. Bueno, miren, debido a que el día viernes va a ser día de asueto, su servidor debería desarrollar dos sesiones, una hoy miércoles y la otra es el día viernes, pero por el día de asueto no vamos a hacer sesión, no vamos a tener sesión, no vamos a tener espacio en ese momento. Sí, espacio abierto que se le llama, ¿ok? Bien, están viendo mi pantalla, no sé si alguna de ustedes, María Fernanda, bienvenida, si tengan alguna duda que quieran que tratemos en lo que yo voy pasando las diapositivas, con toda confianza para poderles ayudar. Paola Quesada, bienvenida, buenas tardes. Ya le pueden ir colocando en lo que viene siendo el chat alguna duda que tengan y con gusto la podemos aclarar. Bueno, la unidad es la unidad 1, duran una semana. Ya ustedes vienen de un módulo propedéutico, un módulo de preparación. Entonces ya saben que las actividades duran activas una semana. ¿Qué dice Karen? Dice Karen que sinceramente apenas pudo poner su correo para poder entrar, pero aquí están entrando. Muy bien. Vale, Fernanda, dice una duda. ¿A qué hora serán las sesiones? Ahorita vamos para allá para checar eso, Fernanda. Eso depende de ustedes, ¿eh? Hay un apartado donde tienen que votar. Tiene que hacerse esto democráticamente para que puedan votar ustedes. ¿Sale? Ahorita les digo dónde está. Bueno, yo traigo una orden del día, pero puede cambiar si ustedes tienen alguna duda que queramos. De hecho, yo traigo algo también que tenemos que compartir, que son las referencias. Eso es muy importante. El orden del día que yo tengo es cuál va a ser el aprendizaje esperado. Vamos a ver el calendario, perdón, de las actividades que te va a dar sobre dos. Ejercicios de actividad socioemocional, que me parece que el día jueves, o sea mañana, van a tener su sesión con la tutora o tutor. Me parece que en este grupo tenemos tutor, me corrigen por favor, pero creo que es tutor. ¿Cómo los vamos a retroalimentar? Participación en foros, recomendaciones generales, y vamos a dejar un pequeño espacio para más, ¿ok? Bueno, ahorita damos respuesta a todas sus interrogantes que pueden ir colocando aquí. Miren, el módulo es uno, ustedes son la generación 51, lo están viendo ahí en pantalla. Este conjunto de números y letras tiene un significado. Por ejemplo, es el módulo 1, campus 1, generación 51, ya son ustedes. Y el grupo es el 33. Mi nombre de su servidor es Omar Antonio Gómez Arreola. Las horas de atención, generalmente me conecto de 8 a 10 de la mañana, más o menos. Si es que tienen alguna duda por ahí, ando navegando en plataforma a esas horas.
de 6 a 10 de la noche, nuevamente, esto no quiere decir que no, que no me conecte durante el día, claro que me voy a conectar durante el día. Recordarles que las actividades van a estar revisadas en un lapso no mayor de 72 horas, ¿sí? Y sus mensajes antes de las 24 horas, de lunes a viernes. Es importante a todos los que están entrando ahorita a la sesión y los que van a ver esta sesión grabada, obviamente, que sepan que no, los fines de semana no se da respuesta a las preguntas, únicamente pueden formular preguntas entre lunes y viernes, ¿ok? Eso es muy importante para que lo consideren. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí, estimados estudiantes? Déjenme ver si puedo colocar mi cámara, ¿sale? Para saludarlos, porque luego, porque genera a veces muchos recursos y luego no nos dan la oportunidad de poder navegar tranquilamente, pero bueno, ahí lo vamos a ver. Bueno, continúo con este apartado. Hay una problemática antes de, bueno, les platico esto, vemos el calendario y la problemática que yo quiero aportar. Buenas tardes a María Fernanda. La problemática es la siguiente. Déjenme prendo mi luz para que se pueda ver un poquito mejor. Y ahí se va viendo un poquito mejor. No sabemos crear referencias, no sabemos citar en formato APA. Y eso es lo que va a ocasionar, si no lo atendemos, estimados estudiantes, ahorita por ejemplo Samadhi, Karen, Vanessa, María Fernanda, sería tan amable de decirme cómo se colocan las referencias de una actividad en la cual estamos investigando. No sé si tengan la posibilidad de saber esa información, que es lo que quiero tratar. Pero bueno, los aprendizajes esperados para esta primera semana, estimados estudiantes, vamos a irnos un poquito rápido porque nada más vamos a tener estas 50-60 minutos. El que ustedes puedan acceder a los medios de comunicación, a los recursos de información impresos, audiovisuales y digitales para obtener información, seleccionando la que les es relevante para representar el uso de las TIC en la sociedad. ¿Sí? También deben de el aprendizaje esperado de poder elaborar documentos con contenido concreto utilizando software ofimático, aplicando formatos básicos de edición para ilustrar el uso de las TIC en la sociedad. También seleccionar medios de comunicación para realizar investigación documental sobre el uso de la tecnología en el desarrollo de su entorno. ¿Ok? Y por último, que puedan comparar las características de las herramientas utilizadas para determinar el uso correcto de las mismas en la elaboración de documentos electrónicos. Uno de los problemas, y ahorita estaba empezando a revisar sus actividades, estimados estudiantes, es que, por ejemplo, en la actividad integradora 1, y esta es una pregunta para todos, se comete un error tremendo, colocan como referencia la URL nada más. O sea, así como los invito yo a la sesión, colocan el enlace nada más, cuando deben de tener varios elementos. Y ojo, si se empieza a descubrir, porque ese es un tipo de plagio, ahorita vamos a ver la rúbrica, se les descuenta calificación e inclusive se puede anular toda la calificación, o sea, se puede poner un 0. ¿Okay? Eso es importante, por favor, que lo consideren y lo tomen en cuenta. Ok, bueno. Estamos viendo en pantalla las 4 semanas distribuidas. No sé si se alcanza a ver mi cursor, pero bueno, la primera es unidad 1, las TIC en la sociedad. En esta semana son dos actividades elaboradas, evaluadas y retroalimentadas por un servidor, buscar información, que es la actividad integradora 1, y la otra es uso e impacto de las TIC en la sociedad. ¿Okay? La unidad 2, que empieza el próximo lunes, tiene dos actividades nuevamente evaluadas y retroalimentadas por un servidor. La 3 se llama navegar por internet de forma segura y la 4 tiene como título uso seguro de las redes sociales. La unidad número 3, que es la semana 3, obviamente hay nuevamente dos actividades evaluadas y retroalimentadas por un servidor: crear un recurso multimedia y diferencias entre las herramientas ofimáticas. Y por último, la semana de integración,
las TIC en la sociedad y el foro las TIC para el aprendizaje. Esas actividades, estimados estudiantes, son evaluadas y calificadas, retroalimentadas por un servidor. Ok, bien. Este sería el calendario de actividades o actividades del curso. Y es importante saber qué porcentaje. Me parece que no se ve mi cámara. Me comentan, por favor, si no, para apagarla. Es que como me marca este. Me marca como que no hay. No está encendida, ya la encendí. Bueno, ok. No sé usted. Ah, gracias, Vanessa. Bueno, la quitamos. Bueno, no tener problemas. Bueno, al final la volvemos a prender. Bien, gracias. Solo la foto. Gracias, Vanessa. Samadi dice, ¿podemos poner la participación? ¿Qué? No entendí ahí, Samadi. ¿Me apoyas, por favor, para ayudarte? Bueno, tenemos en pantalla, estimados estudiantes, que las dos actividades que corresponden, véanlo como una fila, ¿eh? Esta es la primera semana. La actividad integradora 1 y la actividad integradora 2 tiene cada uno de ellos el 7% de su calificación final. ¿Sí? Les voy a platicar cómo está esto. La actividad que es importante que la sesión la tengan mañana con el tutor vale 5% la actividad. ¿Okay? Entonces, está en juego 7 y 7 son 14 y 5 son 19 puntotes. Nada más les comento que en Prepa en Línea para acreditar el módulo 1 se necesita una calificación mínima de 6. Bien, dice Samadi, ¿podemos poner la participación que hicimos contestando la pregunta del foro o realizamos una nueva aportación? No, de hecho esa se pone. Esa se pone, Samadi. Se pone esa participación. Y dice una pregunta, la actividad integradora 1 en el punto 6 menciona que pongamos una captura de pantalla de la participación en el foro aprendiendo. Recomendando una biblioteca. Si es que tú recomiendas una biblioteca, le sacas una captura de pantalla y se la conectas, ¿vale? Bien, ¿alguna otra duda, estimados estudiantes? Porque quiero presentarles. Voy a salirme un poquito aquí, ¿eh? Y voy a entrar a plataforma. Denme un segundo. Déjenme nada más. Ok. Voy a pasar para acá. Y aquí estoy en plataforma. Déjenme nada más que cargue. Y ahí estamos viendo. Me parece que sí estamos viendo todos. Si no, déjenme lo vuelvo a proyectar. Voy a proyectar mi pantalla completa. Bien. Ahí estamos en plataforma. Nada más cosas importantes que debemos de entender y de recordar. Por ejemplo, aquí hay que estar pendientes de avisos recientes. ¿Sí? Si se fijan, aquí les está comentando, me parece que les está comentando su tutor, que el viernes 5 es día de asueto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos nosotros? La plataforma va a estar abierta, pero los tiempos se van a respetar, pero ustedes tienen la oportunidad de hacer sus actividades. Muchos de ustedes trabajan, por eso están en esta modalidad. Y la situación es de que su servidor muy probablemente no va a entrar a ese día y por eso no vamos a tener nuestra segunda sesión. Otra cosa también importante, yo les coloqué aquí un recurso, miren, denle un clic. Este recurso, que es esta dirección en Canva, les va a ayudar, porque estoy viendo ahí la duda de Vanessa, porque dice, más adelante podría explicaros la referencia, no entiendo sobre ese tema. Está muy interesante y para eso voy, Vanessa, para eso voy, porque es la parte importante, es una competencia importante que debemos adquirir en este módulo 1. Entonces, chequen, por favor, siempre estar al pendiente de lo que pasa en este foro de novedades. ¿Ya lo vieron? También está la participación del tutor, cuestionario, cómo te puedo apoyar. Me parece que todavía no coloca él, a lo mejor me equivoco. Cuando no tengan la seguridad de los temas,
Nada más denle un clic aquí, temas antiguos. Y luego aquí está, miren. Aquí está lo que yo puse. Recurso de referencia, encuesta para definir el horario de la sesión de tutoría con el tutor. Cuestionario, ¿cómo te puedo ayudar? Normas de etiqueta, este está muy bueno. Ahorita lo vamos a ver también. Bienvenidos a la parte tutorial. ¿Ok? Bien. Todavía no publica el tutor su sesión, pero hay que estar seguros, hay que estar atentos porque va a ser el próximo jueves, es decir, el día de mañana. Me preguntaban hace poquito, ahorita me preguntaban que si las sesiones van a ser en este horario. Hay un apartado aquí, miren jóvenes, aquí dice definamos el horario, le voy a dar un clic. Voy a mostrarles, esto ustedes van a tener que entrar y lo van a tener que contestar, ¿sale? Por favor, díganme quién, póngame ahí un 1, si alguno de ustedes ya participó. Lo que yo puedo ver es lo siguiente, miren, obviamente yo no puedo participar, pero si se fijan, por ejemplo, aquí está, selecciona el horario el que prefieres que se realice el espacio abierto para el aprendizaje. El que lleva mayor votación, por eso les digo que es a través de votación, es en un horario de las 7 de la tarde a las 9 de la noche. Lleva 4 votos, por ejemplo. Esto es para los miércoles. Hay algunas votaciones como para la mañana, pero me parece que a lo mejor hay 3 para un horario entre las 2 y las 4. Pero me parece que si están trabajando, pues va a ser un poquito más complicado. Dice Vanessa que ya participó, excelente. Sí, hay que seguirlo haciendo. Esta encuesta cierra el domingo. Entonces, hasta después del domingo yo ya puedo saber más o menos en qué horario. Y si se fijan en los horarios de los viernes, que vuelvo a repetir, este viernes no lo vamos a tener. Está empatado en un horario de 10 a 12 horas los viernes con 3 votos. Y en un horario también de 7 a 9 de la noche con 3 votos. ¿Sale? Había una interrogante aquí en el chat donde me decían a qué horas van a ser las sesiones. Bueno, aquí está la respuesta. Depende de los votos que tengan. ¿Ok? El día de hoy les envié, vaya, pues como un correo invitándolos, pero no hay necesidad de hacerlo. Dentro de plataforma, aquí donde dice pizarra de sesiones, ustedes pueden entrar, le dan un clic, y aquí van a encontrar publicado, como es esto, espacio abierto con profesor virtual, le van a dar un clic, y ya viene la información, ¿sí? Sin necesidad de que yo les esté enviando recordatorios, aquí lo van a encontrar. Este mensaje debe de estar 24 horas antes de cuando realizamos las actividades, ¿ok? Es información importante que considero que... Ahorita paso a la duda de Vanessa, de cómo crear las referencias, porque les digo que si no vamos a cometer plagio. Sabemos que es un plagio, jóvenes, jóvenes estudiantes, no sé cuánta edad tengan, pero me imagino que son jóvenes, todos somos jóvenes. ¿Me pueden indicar, por favor, si sabemos que es un plagio? Porque voy a dar la explicación, es importante que me piden por ahí, ¿vale? Que va a servir para todos, ¿eh? Bueno, sigo en plataforma, espero su participación ahí en el chat. Aquí está la semana, inicio el 1 de mayo, va a concluir el próximo domingo a las 7 de la tarde, a las 11 de la noche, perdón, el día 7 de mayo, 11:55. Recomendación, no dejen por favor sus actividades hasta el último día y en las últimas horas, ¿sí? ya no existen las extensiones de tiempo, estimados estudiantes, solo que sea un caso muy especial y se va a solicitar documentación de ese caso especial. ¿Qué es una extensión de tiempo? Bueno, lo voy a ver un poquito más adelante, pero bueno, ya lo mencioné, tiene que ver con que pidamos, después de que venzan las actividades, un día más o 2 días más para que ustedes puedan enviar su actividad, pero está muy muy restringido. Si se fijan, el plan de prepa en línea es muy flexible, dura las actividades activas 7 días, las 24 horas del día, entonces es cuestión de que administren sus tiempos, por favor. Me dice Samadi, cuando tomas información de otra persona como propia sin darle crédito, es correcto. Y van a tomar información de otra persona y hacerla pasar como propia. Eso es un delito. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bueno,
Aquí está el foro aprendiendo, aquí están las dos actividades, ya corresponde a ustedes el que las revisen, que chequen las instrucciones, por favor, para que puedan para que puedan participar y realizar sus actividades correctamente. Me voy a regresar un poquito antes de pasar a la duda de Vane, que vienen siendo las referencias. Me voy a pasar aquí a los tópicos anteriores porque vi información importante de las normas de netiqueta. Miren, ¿por qué resalto las normas de netiqueta? Ya está también participando Karen, dice: un plagio es cuando alguien copia alguna página de información que es fácil. Ok, ya nada más complementamos, mi querida y Karen, diciendo que sin dar el crédito a la persona que corresponde, ok. Así es, de usar y la pasa como propia, es correcto. Miren, aquí el tutor nos dejó, déjenme lo copio, se los comparto por el chat. Me interesa que vean esta información, ahí se los estoy pasando por el chat, ¿sale? Que se llama 9 reglas de comunicación virtual. ¿Por qué? Porque es el medio, estamos en un ambiente académico virtual, hay que respetar siempre reglas. Por ejemplo, yo les voy a pedir que en cada participación coloquen por favor su nombre completo, estimados estudiantes. Coloquen también lo que viene siendo un saludo. Y coloquen al menos también el grupo al cual pertenecen por cada aportación. Está de más decirles que el mensaje como tal tienen que revisarlo con la ortografía, que no haya faltas de ortografía, hacer un buen uso de mayúsculas y minúsculas y ese tipo de cosas. ¿Okay? Entonces, los invito por favor a que vean este recurso que nos habla de lo que son las reglas de comunicación, 9 reglas de comunicación virtual. ¿Okay? Bueno. Vamos a hacer un ejemplo, ¿les parece? ¿Qué son las famosas referencias? Yo no puedo hacer las actividades, eso corresponde a ustedes, pero si no mal recuerdo, viene un apartado en donde les solicitan, me corrigen por favor, en donde les solicitan una tablita, y esa tablita ustedes tienen que colocar referencias, ¿cierto? ¿Sí o no? Pónganme un 1 si es sí, un 2 si es no, para que a ver si me van a entender. Sí, dice Samuel, perfecto. Bueno, entonces vamos a simular aquí un trabajo de investigación, referencias. Prepa en línea utiliza el, bueno, son referencias, y Prepa en línea nos pide el formato. Permítame un tantito. Estilo APA. Ese es el que está solicitado. Ahorita les voy a pasar también donde pueden ustedes descargar ese manual. ¿Sale? Voy a hacer un poquito de zoom para que alcancen a ver, porque yo vi en pantalla que no pueden verlo. Ahí está. Solicita. Bien, hay un manual dentro de la plataforma. La pantalla se ve borrosa, dice, a ver, chéquenme por favor. Chéquenme. A ver si ya mejoró ahí tantito, Vanessa. Te digo, Karen. Bien, el manual ustedes lo pueden descargar, denme un segundito, les voy a pasar el enlace y luego se los voy a presentar también, para que tengan la posibilidad de revisarlo. Vamos a conectar mi laptop también, porque ya está a punto de descargarse. Ok. Este tema está muy interesante. Generalmente yo también siempre lo abordo en la primera sesión, porque de aquí parte todo. Entonces, les voy a compartir el enlace también vía chat para que ustedes tengan la posibilidad de descargarlo, lo guarden y lo tengan ahí en su computadora y estén checando. Es un manual que hizo Prepa en línea, que está muy amigable, porque si van a compartir un video, viene la forma en cómo también se colocan referencias en el video. Si van a
a obtener información de algún recurso dentro de la plataforma de Prepa en Línea, también viene cómo ustedes pueden ahí les estoy mandando el mando. Dice, no alcanzo a apreciar lo que escribe. Bueno, le hice un poquito de zoom. A ver. Nada más le puse referencias, Prepa Línea solicita el formato estilo APA. Ah, muy bien, Samadín. Muy bien, dice Samadi que estaba revisándolo el manualito. A ver, ahí cambié ya la calidad, a ver qué tal se ve. Me dicen, por favor. Yo cambié también acá la calidad del video, a ver si ya mejoró un poquito. Yo lo estoy viendo en YouTube, tengo dos pantallas. Pero bueno, entonces les acabo de compartir. Ok, quizás puede ser. Muy bien. Les acabo de compartir el enlace, estimados estudiantes, para que ustedes descarguen ese manual. Yo se los voy a presentar aquí, Se los voy a compartir. En este momento voy a entrar a... para que lo vean. Aquí está. Y ahí está. Obviamente no nos va a alcanzar el tiempo en una hora, pero eso ya depende de ustedes que lo puedan revisar. ¿Ok? Y ese enlace se le llama la nube. De hecho, también vamos a hacer algunas actividades que tengan que ver, lo voy a quitar menos uno. Y este es el manual. Este es el famoso manual en el cual vamos a estar trabajando. En el cual les pido por favor se apoyen. ¿Sí? Bueno, yo me voy a ir al grano rápidamente. En su página. Vamos a poner así. En su página me parece que 21. Ya depende de ustedes, estimados estudiantes, que ustedes lo revisen con calma, lo vean. Miren, aquí está el índice donde les dice la importancia de citar, abreviaturas, citas, cuáles son las citas y ejemplos, qué son las citas narrativas y parentéticas, citas de otras citas, citas de texto. Aquí viene lo que ahorita nos interesa y que por cuestiones de tiempo voy a revisar rápidamente, que son las referencias, ¿sí? ¿Qué es una referencia? Y me voy a ir a su página, aquí está, la 21, referencias. Esto es lo que nos solicitan en lo que viene siendo la primera actividad y en las actividades que siguen, ¿Qué podemos apreciar aquí, estimados estudiantes? Bueno, dice que al final de cada texto incluye la información exacta y completa para que cualquier persona pueda encontrar, recuperar, acceder y utilizar las obras que citaste, ¿sí? En el cuerpo de es decir, integra las referencias. Nos dice este manual, le voy a hacer un poquito de zoom para que lo alcancemos a ver un poquito mejor. Aquí está. Nos dice que se debe de cumplir con una estructura general. Vuelvo a repetir, ya depende de ustedes que lo revisen completo. Pero la estructura general nos habla de cuatro cosas importantes. Uno es saber la autoría, es decir, quién es el responsable de la obra, ¿vale? La otra es la fecha, es decir, cuándo se creó esa obra, cuándo se publicó. El título, cómo se llama la obra. Y la fuente, ahora sí, el enlace de donde se obtiene la información, ¿ok? Son cuatro cosas importantes. Si observamos un poquito más abajo, aquí tenemos una estructura general, ¿ya la vieron? Por ejemplo, nos dice elementos básicos de una referencia, viene la autoría, en este caso, este es un ejemplo que trae el propio manual, en este caso nos dice que hay un autor que se llama David Huerta, pero el formato inicia con el apellido, ¿ok? Y luego viene la fecha en que se hizo ese libro, ese artículo. Y luego viene material de lectura, ya viene el título completo, este tiene un título muy largo. Material de lectura número 216, Moderna, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad Autónoma de México. Y aquí viene el enlace donde lo puedo recuperar. ¿Ok? Vamos a ver, nuevamente a través del chat.
¿Sí están viendo correctamente la estructura? ¿Me comentan, por favor? Esto sí me interesa, estimados estudiantes, que quede muy claro. Dice Samadhi que sí, perfecto. La pregunta del millón, ahí les pido por favor a las demás compañeras y compañeros. Sí, ya se ve perfecto. Excelente, Vanessa. ¿Está complicado estructurar las referencias? Ahora mi pregunta es, tú me preguntabas, ¿verdad, Vanessa? ¿Se ve complicado generar una referencia? Vuelvo a preguntar. Vamos a hacer un ejemplo, ¿les parece? Bueno, ya tengo aquí el manual, ya tengo los elementos en los cuales me tengo que basar, ¿ok? Bueno, ustedes, vuelvo a poner mi... Tengo LibreOffice, ¿eh? Voy a borrar esta parte de aquí, ¿eh? Dame un segundito. Ahorita hay un tema que me fascina a mí, que me gustan las tecnologías, que se llama el famoso chat GPT. Yo no sé si han escuchado de él. Bueno, pues vamos a suponer que a un servidor, dice Karen que ya está correcto, perfecto. Vamos a suponer que a un servidor, porque les digo, yo no puedo hacer las actividades que ustedes tienen, me interesa investigar sobre ese chat GPT. Y supongamos que encontré la definición, ¿no? Definición o lo que es el famoso chat GPT. ¿Ok? Supongamos que yo la encontré. Bueno, ¿qué es? Pues hay información interesante de ese punto, ¿sale? Yo ahí lo coloco, ¿ok? Pero debo de tener algún lugar de donde obtuve esa información. Dice Karen que se entiende perfectamente, perfecto. Entonces, supongamos que yo voy a hacer esa investigación del chat GPT en mi documento en Word, entonces, o cualquier otro que sea un procesador de texto, lo que voy a hacer ahora es encontrar primero un sitio confiable de información. Ustedes tienen un recurso que se los estoy poniendo en pantalla. Tienen un recurso que les ayuda a identificar cuándo un sitio es confiable para la obtención de información. ¿Sí? Búsquenlo, por favor. Ahí está entre los recursos de la semana 1. Algunas preguntas de los que se tienen que ustedes que basar para saber si el sitio donde están obteniendo información es confiable. A veces me ponen Wikipedia, pero Wikipedia cualquiera puede editarlo, entonces no es confiable. Yo aquí estoy colocando, me puse a investigar, obviamente, del famoso chat GPT, y me encontré este portal, que es un sitio de información digital, ¿estamos de acuerdo? Es digital porque es como una página de internet, un blog, parecido a un blog, y es confiable porque cuenta con diferente información. Si se fijan, se llama Redolac, Red de Docentes de América Latina y del Caribe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las aportaciones que aquí se realizan las hacen docentes de toda América Latina. Buenas tardes, José Zúñiga, bienvenido. Entonces, la investigación que yo estoy haciendo, a lo mejor aquí encontré la información, ¿sale? Yo ya encontré la información, ya sé para qué sirve un chat GPT, cómo se puede conversar con él, su impacto en el ámbito educativo, bla, 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 bla. Yo ya encontré la información, ya investigué y esta es una fuente confiable y ya lo tengo. ¿Sí? Lo que sigue, y es la duda que tenemos, es colocar las famosas referencias. Entonces, a ustedes les piden que hagan una tablita. ¿Sí? Pero bueno, yo no la voy a hacer, ya la hacen ustedes, referencias. Y bueno, lo que hay que hacer es colocar las referencias, la información de esa fuente, valga la redundancia de información. ¿Qué puedo hacer? Yo lo voy a hacer por cuestiones de tiempo de la siguiente manera. Me voy al manualito y lo que voy a hacer es copiarlo, miren. Déjenme a ver si me deja, ¿eh? Puedo copiar esto y luego me lo llevo a mi documento. Aquí en la parte de abajo. Déjenme ver si lo puedo hacer sin que me traigan. Vamos a ver. Ahí está. Quizás se movió un poquito. Nada más le damos. Miren. Creo que voy a poner de nuevo el manual. Si se fijan, aquí tiene lo que se llama sangría francesa. Aquí está. Este apartado de aquí. No se preocupen. Aquí lo movemos. Lo movemos.
trabajemos un poquito y ahí lo arreglo, ¿sale? Entonces ya tengo la estructura. Si se fijan, este es un tip, José, que vas llegando. Estamos tratando de apoyarles en cuanto a las referencias para que no me cometan plagios. Es muy importante que nos quede claro. Entonces me voy a mi fuente de información, ¿sale? Lo primero que tengo que hacer es ver si es un autor o son varios autores o es un autor institucional. Un autor institucional, jóvenes, es, por ejemplo, una institución pública de educación, o puede ser una empresa. O sea, no es un nombre de una persona, sino el nombre de la empresa o nombre de la institución educativa. Por ejemplo, la UNAM, ¿no?, que es un referente importante, pues puede ser que yo encuentre información ahí. Y en lugar de poner el nombre y apellido de una persona o de varias personas, puedo poner el nombre de la institución. También eso se puede hacer. Pero no es el caso, porque si se fijan, busco en mi información. Esta es la revista, este es el artículo, y aquí me dice quién lo publicó. Si se fijan, es Luis R. Lara. Ese es el autor. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a mi documento y empiezo a editar la información. Entonces aquí va a ser Lara. Ahí está, es Lara. Permítanme tantito. Lara, empezamos con los apellidos, ¿se acuerdan? Es Lara Luis. Le voy a poner nada más Lara Luis, ¿ok? Nada más Lara. Y aquí le voy a poner Luis. Lo separo y le doy Luis. Voy a buscar la fecha en la que se hizo la obra. En este caso, reviso nuevamente mi material y me dice que fue en el 2023. En febrero del 2023, tiene mucho, tiene poquitos meses, ¿no? De hecho, el chat GPT tiene poquito que salió a la luz, ¿no? Entonces, bueno, nada más edito, y aquí le pongo 2023, ahí está. Material de lectura, bueno, aquí vamos a buscar nosotros el título, vámonos a nuestro... Y el título se llama, va a estar por título, vamos a poner este, ¿eh? Que viene siendo el impacto del chat GPT en el aula. ¿Okay? Me voy a mi documento y hasta aquí lo voy a quitar. Se lo voy a poner aquí. Ahí estoy borrando, ¿eh? Ahí disculpen. Esta referencia va a salir cortita. La otra que teníamos de ejemplo, pues tiene un título muy, muy, muy grande, ¿no? Más. Ay. Ya me borró todo esto. No. Déjenme que se volvió loca mi computadora. A ver. No se preocupen, ahorita lo vuelvo a hacer. Me estuve aplastando y se volvió loquita, pero bueno, no se preocupen. Aquí lo vuelvo a hacer, lo copio y me voy al documento y aquí coloco la referencia. Y vamos a terminar, nada más que se quedó pegada. Ahí está. Y vamos a darle. Ahí está, y era. Me parece que era Lara Luis. No le voy a dar muy fuerte porque luego se queda Lara Luis 2023. Está, y luego voy a borrar hasta aquí en un segundo ya para no equivocarnos. Listo, y dijimos que el artículo se llama el impacto del chat GPT en el aula, señora, ¿no? Entonces aquí lo colocamos, el impacto del chat GPT. Okay, y ahora rescatamos, por favor, de dónde, que a veces es lo que hacemos mal, pensamos que esto de arriba, que es el enlace URL, así se le llama,
pensamos que esa es la referencia y error, es un tipo de plagio. Entonces hay que tener cuidado, mucho, mucho cuidado. Queriendo cometerlo. Entonces borro este que era el anterior, hasta aquí. Y luego tengo el otro. Ahí está. Y ahí está mi referencia. Listo. Acabo de buscar información del famoso chat GPT, encontré información, coloqué la estructura de lo que viene siendo mi referencia y ya la tengo ahí lista. Bien, preguntas. Preguntas sobre esto porque es un tema interesante, obviamente. En cada actividad, estimados estudiantes, tenemos que estar colocando referencias, ¿sí? Siempre que investiguemos, ya por favor, ustedes, ahorita porque es lo que nos piden así en bote pronto en la actividad 1, pero también en la actividad integradora 2 de Excel, y donde tienen que enviar un documento en Excel y otro en Word, ustedes tienen que también buscar referencias, bueno, información y referenciarlas. ¿Está complicado? Dice Samadhi que no. Dice Vane, dice, para la referencia de un medio digital, ah, mira Vane, por eso te digo, es que si no nos va a ir todo el tiempo, pero bueno, voy a cerrarle esto, rápidamente, mira, por eso te digo que descargues el manual, lo guardes, déjame hago un poquito más chiquito esto, pero aquí en el manual te ponen ejemplos de todo, ¿sí? Dice, mira, por ejemplo, déjame ver, aquí vienen de un medio digital, autoría hasta de 10, que es la sección de referencias, orden, ahorita mira, por ejemplo, aquí vienen cuando vas a, que quieres referenciar, lo que viene siendo un recurso de prepa línea, mira, aquí está un ejemplo, déjame ver, acá vienen más ejemplos, no te preocupes, para eso estamos, Dani. De un medio impreso, pues un medio impreso también, pero mira, aquí están, mira, recursos de prepa en línea, si es un, por ejemplo, un PDF, cómo puedes colocarlo, si es una página, cómo lo puedes colocar, sale de un foro, de un cuestionario, de una infografía, de un video, aquí te decía, mira, de un audio, aquí viene también cómo colocarlo, de un video también viene cómo colocarlo, de una página web, de una autoría colectiva, de un artículo de revista, de un artículo de periódico. En el artículo de periódico, bueno, pues obviamente aquí lo están colocando como si fuera, que lo estuviéramos ahora sí que viendo en internet, ¿no? Y aquí está, mira, lo que me decías, ¿vale? Impreso y digital. Si es un libro impreso, aquí te pide las cosas que son muy parecidas. Si es un libro digital, pues hay que añadirle nada más el enlace. ¿Qué nos dice? Sé que multimedia sería un video digital, una página web, pero para el impreso, ¿cómo sería? Ah, ok. Si no cuentas con... Yo creo que entendí mal entonces tu pregunta. Si no cuentas con un medio impreso, porque un medio impreso pues puede ser un periódico que tengas en casa, una revista que tengas en casa, una enciclopedia, si no tienes eso, que te hable de las TICs, porque eso es lo que te piden en la primera actividad, pues puedes usarlo digital, no importa, ahí tú ponme la referencia. Si te fijas de uno impreso a uno digital, ¿qué es lo que varía? Pues que vas a tener que colocarme el enlace donde yo lo pueda consultar. ¿Sale? No sé si quedó claro. Hombre. Porque puede pasar, ¿no? Que a veces a lo mejor en casa no tenemos un libro, no tenemos una revista, no tenemos esa parte, entonces búsquenlo digital, nada más fíjense bien cómo tenemos que colocar las referencias. ¿Sí? ¿Me indicas por favor, Vanessa, si quedó clara si dimos respuesta a tu pregunta? Perfecto, dice que sí. Excelente, voy a pasar un poquito rápidamente, muchachos, a la presentación, porque pues no me puedo obviamente también extender mucho de los tiempos, pero quería, sí, ando virtual, búscate un periódico, Vanessa, virtual de tu estado, de donde vives, y ya nada más sabes que
de todos los componentes que tiene la referencia, pues tienes que colocarme el enlace. Dice que sí quedó bien. Perfecto. Bueno, entonces rápidamente vamos porque luego se nos acaba la información. La primera actividad se llama buscar información. Por favor, ya les di más o menos el norte cómo deben de hacerlo. Y ahí está. La actividad, aquí se descarga el formato, muchachos. ¿Sale? Ahí tienen que descargar el formato para que ustedes puedan editarlo y hacer la actividad y subirlo. La actividad integradora número 2 son dos archivos los que hay que realizar, obviamente, ¿sí? Déjenme ver qué otra cosa es importante aquí también. Me voy a regresar tantito a plataforma, déjenme les digo para qué. Este ya lo voy a cerrar, el famoso ChatGPT. Me sirvió de ejemplo. Pero ahora necesito acá, me regresé a plataforma. La pregunta pudiera decirse, ¿dónde o cómo le hace el asesor virtual para calificarnos? Ah, pues mire, ahí les va el secreto. Esta es la actividad integradora 1, entro o entran ustedes. Hay una cosa que se llama nomenclatura, que es cómo voy a guardar el archivo y cómo lo voy a subir a plataforma. Esa información la van a encontrar al final de las instrucciones. Aquí está, miren. Se va a conformar casi todas, de hecho todas las actividades se van a conformar con sus apellidos, separados de un guión medio. John Bajo, perdón, su nombre, y luego para distinguir la actividad 1 va a decir módulo 1, que quiere decir M1, S1, semana 1, actividad integradora 1, ¿ok? Y aquí, estimados estudiantes, también la actividad integradora 2 lo tiene, esta es la rúbrica, la voy a abrir en estos momentos. Este es el documento en el cual se basa su servidor para calificarles y retroalimentarles, ¿sí? Cuenta con 1, 2, 3, 4, 5, 6 criterios. Estos son los criterios, estas columnas: el criterio experto, el criterio capacitado, el criterio aceptable, el criterio aprendiz, que requiere apoyo, y el no evaluable. El no evaluable se utiliza cuando la actividad que ustedes envían pues no tiene nada de sentido, o sea, no tiene nada que ver con lo que se solicita. ¿Ok? Bueno, explico rápidamente. Yo los invito a que ustedes realicen sus actividades bajo este criterio de experto. Entonces yo agarro, hagan de cuenta, descargo la actividad de ustedes y me voy sobre esta columna. ¿Ok? ¿Qué reviso? Que con base en las investigaciones realizadas, ustedes le den respuesta a estas preguntas. Que elaboren una tabla nueva. ¿Ok? Que compartan en el foro aprendiendo el vínculo de una biblioteca virtual. ¿Sale? Que atiendan al 100% las indicaciones, es decir, que tengan su nomenclatura, que pongan los datos de la portada y demás. En la parte comunicativa me voy a fijar que expongan sus ideas de manera clara, que la información que presenten así como los procedimientos sean pertinentes. En la parte del pensamiento crítico voy a ver que sustenten con certeza y objetividad porque son confiables los medios que ustedes eligieron para obtener información, entre otras cosas que cumplan con las reglas de comunicación virtual también y de la etiqueta y de sintaxis y ortografía. Este documento está a la vista de ustedes, ustedes lo pueden descargar y ahí ustedes pueden checar. Si se fijan en el último apartado, viene el apartado de plagio, listos con esta situación. Si yo no encuentro plagio, obviamente no les voy a restar puntos, pero si se fijan, dentro de la rúbrica viene que les puedo restar 10, menos 30, menos 50, menos 70 o toda la actividad. Hay ocasiones que a veces obtienen la tarea porque en internet así pasa, pero créanme que su servidor cuenta y todos los asesores virtuales contamos con herramientas digitales que nos permitan saber rápidamente de dónde obtuvieron la información. Entonces, si esto pasa, pues pueden ser penalizados. Yo los invito por favor a que no se arriesguen. ¿Sale? ¿Alguna duda? Vuelvo a mi presentación. Bien, aquí las extensiones de tiempo que les digo ya no existen, las extensiones de tiempo, solamente que sea un caso sumamente fuerte por el cual no pudieron enviar una actividad, lo van a tener que hacer después de 70, después de que vence la actividad, después de ello tienen 72 horas, es decir, se vencen las actividades los domingos, ¿sí? Entonces tienen lunes, martes y miércoles para hacer una solicitud. Pero les digo, nadie más da extensiones de tiempo más que su servidor, pero ya no hay. Pero puede ocurrir porque a veces por una cuestión de enfermedad que no les puedan, no se puedan conectar, no puedan agarrar una computadora, puede ser un ejemplo,
cuando desgraciadamente perdemos a un ser querido. Ese tipo de cosas sí, inclusive se piden lo que viene siendo inclusive algún comprobante, un documento, ¿okay? Bueno, en pantalla está también lo que son las segundas entregas. ¿Qué son estas segundas entregas, muchachos? Las segundas entregas son cuando ustedes envían una actividad y la primera es que resultó no evaluable, es decir, su servidor verificó y no hay nada que corresponda a lo que se solicita. Entonces, en la calificación pues les va a aparecer un cero, quizás, y la retroalimentación explicando por qué no se acepta esa actividad. Entonces ustedes tienen la posibilidad de volverle a enviar siempre y cuando, ojo, siempre y cuando, déjame tomar un poquito de agua porque he hablado todo el día, una disculpa, siempre y cuando no se acabe el tiempo en que dura activa, valga la redundancia, la actividad, o sea, hasta antes del domingo, antes de las 11:55 de la noche. ¿Ok? La otra opción de que puedan volver a enviar su actividad es cuando no obtengan las competencias mínimas. En prepa en línea, para que una actividad se considere que se pasó o que se obtuvo una calificación válida, es un 60. Es decir, si ustedes obtuvieron un 59, un 40, un 30 de calificación, tienen la posibilidad de volver a enviar su actividad. La solicitud la deben pedírsela, obviamente, a un servidor durante la semana en curso. ¿Ok? Ahorita sí, voy a pasar a un espacio de dudas si hay alguna duda con todo este tipo de temas que son muy interesantes. Bueno, acuérdense que hay más actividades. Están actividades formativas, que se llama búsqueda de información, y está la otra que es un procesador de texto. Estos ejercicios son muy buenos porque como vamos a estar interactuando con una computadora, aquí viene un ejercicio para que ustedes agarren experiencia por el uso del teclado. Estas actividades, la actividad socioemocional y primero me conozco, hay que estar muy atentos porque esas nos apoyan el tutor, ¿sale? El tutor es el que nos va a estar apoyando, ¿ok? Bueno, tenemos en plataforma el foro Aprendiendo, que hay que estar participando continuamente, ese va a aparecer cada semana. Los invito, por favor, no se obtiene una calificación al instante, pero créanme que al final va a ser muy importante su participación. Está el foro de dudas técnicas, ese es cuando tenemos algún fallo, es decir, que no puedo descargar la actividad o no puedo ver algún video, pues bueno, tengo la posibilidad de escribir aquí, alguien me va a contestar y me va a decir qué hacer, ¿okay? Siempre, siempre, vuelvo a repetir, cumpliendo con las reglas de la etiqueta de comunicación virtual. Y el foro de integración, sí va a ser evaluado, pero ese lo vamos a encontrar hasta la última semana. La próxima semana también vamos a tener una actividad tipo foros, que se llaman así, actividades tipo foros. Yo quiero, antes de cerrar la sesión, para no extenderme mucho, dejarles las siguientes recomendaciones, estimados estudiantes. Y la primera es que no cometan plagio, por favor. Ya vimos, este video ustedes lo pueden ver cuantas veces consideren que sea importante. Ya nada más le dan un clic al enlace, está grabado en mi canal de YouTube. Inclusive tengo muchos más videos ahí también. Pero si la actividad nos solicita que va a ser en todas las referencias, ya vimos cómo tenemos que hacerlas. Entonces, por favor, los invito a que las hagan. Cuiden su ortografía también. En todo momento hay que cuidar la ortografía. Se pueden apoyar inclusive del corrector ortográfico de Word. Se pueden apoyar en él para que puedan subsanar esa parte de la ortografía. ¿Sí? Y luego, hagan un buen uso de los foros, por favor. Ya vimos, ya les platiqué para qué son los foros. Comuníquense cumpliendo con las reglas de la etiqueta. Bueno, y esto, dicen en mi rancho, va junto con pegado, ¿verdad? Las citas de información y el plagio, pues hay que ponerlas siempre y las referencias, no se les olvide. ¿Ok? Bueno, ese es el material que yo tengo preparado para ustedes. Pasaríamos a la cuestión de las dudas, si es que hay. Dice Vanessa, ¿cuándo será la próxima sesión? Mira, Vanessa, porque el viernes es inhábil. Las sesiones con un servidor, con tu servidor, son los miércoles y los viernes. El horario está por definirse. Ya les expliqué dónde tienen que votar, ¿sale? Para que sea un horario en el cual puedan ustedes acceder. Si se me complica, porque también tengo otras actividades, nos ponemos de acuerdo, no hay ningún problema por eso. La próxima sesión sería la próxima semana, ya para la semana 2, el próximo miércoles. Ya con el horario que ustedes hayan definido. ¿Sale, Vanessa? No sé si hay alguna otra duda. Karen, Samadhi. T.
Tengo más gente en línea, pero bueno, ustedes son las que están participando a través del chat. Con toda la confianza. Dice Samadhi que no tiene ninguna duda, excelente. Dice Vanessa que todo está bien, que gracias, buenas tardes. Bueno, no me queda más que despedirme, María Fernanda también, que ninguna, excelente. Pues darle la bienvenida al primer módulo, esta fue nuestra primera sesión, estimados estudiantes. Les deseo, Dylan también dice que gracias, buen día, perfecto. Les deseo un excelente inicio de módulo. Acuérdense que estoy para apoyarlos de lunes a viernes, no se les olvide, sábados y domingos no hay respuesta a las dudas. Y los medios de comunicación ya los conocen, puede ser el foro Aprendiendo, puede ser mi correo o puede ser también a través del mensajero de la plataforma. ¿Sale? Que pasen muy buena tarde y les deseo mucha suerte. Gracias, estimados estudiantes, que pasen un buen día. Hasta luego.